He's going. Creo que lo más interesante fue que empezó todo con Silence, ¿no? Empecé en Silence con Scorsese y ahí no estaban tanta gente. Éramos realmente Scorsese, su equipito y yo, y mi equipito, porque nadie quería hacer Silence. Entonces, eso nos permitió tener una vinculación especial y más estando en Taiwán y las pláticas casuales después de las filmaciones, los descansos, nos permitió tener una plática donde me dijo, pues estoy pensando entre varias opciones que traigo en hacer mi siguiente película y te quiero invitar en agradecimiento. Y me comentó de Irishman. Había otras dos. Eran tres en total las que estaba discutiendo. Entonces, Irishman me emocionaba porque sabía que era con Pacino y con Pesci. Él ya traía la idea y De Niro, que quería juntar a su banda. Las otras eran con DiCaprio. Entonces, cuando un año después me habla, un año después, cuando me dijo eso, oye, siempre sí, ya tomé mi decisión, va a ser Irishman y te invito a producirla, pero tienes que ir a convencer a De Niro porque es su proyecto, no mío. Entonces ya cuando fui a platicar, él me hizo la cita y fui a platicar con De Niro y De Niro me aceptó como el productor, pues fue un momento muy especial porque ya empecé a ver realidad que se iban a juntar por primera vez esta maravillosa banda que son. Boys, I'm having a little trouble. Friend at the top. Back then, there was nobody in this country. Se conocen tan bien de tantos años que hablan un mismo idioma, además del lenguaje, ¿no? Pero muy importante también que se preparaban mucho, sabiendo que tenían tanta experiencia, que son tan profesionales, practicaron mucho las escenas en casa de Scorsese, mucho, los tonos, los movimientos. Entonces admiré mucho ese proceso de preparación de ellos, sabiendo que son tan profesionales, tan fregones, uno pensaría que nomás llegan y hacen lo que... No, le dedicaron muchas horas a prepararse y eso le terminé admirando mucho. Y cómo se juntaban cuando estaban en la practicando o filmando las escenas, profesionalismo absoluto. Detrás de la práctica y detrás eran como unos chamacos de un salón que se divierten burlándose uno del otro todo el día, ¿no? Son maravillosos. La visión que tenía Scorsese de rejuvenecer a todos fue el más grande reto porque cuando empezamos la tecnología no estaba al 100 todavía. Había todavía que afinarla, pero ya teníamos que filmarla. Entonces, había un gran reto de filmemos y esperemos que la tecnología nos alcance cuando estemos en postproducción. Pero también el otro reto fue entonces conseguir el recurso cuando Scorsese decidió que iba a hacer toda la película con la tecnología, nuestro presupuesto se multiplicó y esa era mi chamba, ¿no? Entonces, hacer una estrategia financiera que funcionara era tirándole a lo imposible, con la exigencia que tenía Scorsese de hacer esto. En pocas palabras, lo ha dicho él, lo ha dicho De Niro y lo he dicho yo mil veces. Si no hubiera llegado Netflix, no se hubiera hecho The Irishman. Punto. Entonces, fue muy importante que Netflix llegó y ni parpadeó cuando vio el presupuesto. Y todavía le decía yo, y ten más dinero reservado, porque conozco a mi Scorsese y en postproducción se toma el tiempo que quiere. Es un artesano, es un artista y se va a tomar el tiempo, ¿eh? Prepárate. Pues no parpadeó Netflix, dijo, así será, yo quiero la obra maestra de Scorsese. Y le invirtieron lo que tenían que invertir. No. ¿Has ever hit anybody? ¿On a job? Yeah. I don't think so. Scorsese es muy espiritual, lo viví con Silence, es mucho más espiritual de lo que la gente cree, es muy profundo, toma muy en serio su fe, tan en serio que es muy personal, muy íntima, no la platica mucho, la demostró en Silence, pero no la platica. Entonces, el tema de este sacerdote que estaba queriendo confesar al último personaje, y le decía, oye, ¿no te quieres confesar de algo? ¿No te arrepientes? ¿No? No te arrepientes, no piensas en las familias que afectaste, no las conocía, ¿no? Eso te demuestra que estaba muerto por dentro. Entonces, si no terminaron muertos todos, estaban muertos por dentro. Entonces, eso es lo que me pareció más poderoso, que demostró ese círculo, ese arco que cierra no solo en la película, en su vida cinematográfica. En su vida cinematográfica, todo lo que ha propuesto, todo lo que ha dicho, te lo está contando y te está diciendo. Al final del día, no termina bien. That makes no difference to me. Yeah, I know. I'm here to defend you, right? Right. Estamos en otra época. Estoy convencido, ya empezó una nueva era de la industria.
Y creo que va a haber una gran cantidad de contenido y de ofertas y de producción, con el riesgo de que también perdamos calidad si no cuidamos bien lo que este nuevo mundo, porque este nuevo mundo ofrece pues un esquema de negocios o de industria diferente, porque ya no tenemos que apostarle todo solo al cine. Aquí hay dos riesgos: que el contenido sea tanto que se diluya la calidad, aunque creo que va a funcionar lo contrario, que va a haber más talento que se va a meter al negocio y va a generar mejor contenido. Pero el otro riesgo es que un día pues venga otra tecnología o algo suceda que ya la suscripción no importe, que ya la gente no se quiera suscribir, o existan muchas opciones. Entonces vamos a ver si eso genera que entonces ya se restrinja la inversión en las producciones y en contenido. Lo que sí tengo claro es que, a pesar de todo eso, el cine no va a morir. O sea, habremos todavía los que vamos a estar haciendo películas para el cine, no para una plataforma.